Yo no quería ser mundial, amigo. Pero es que va a ser mundial algo que una... Es como que... Amigo, ¿vos a qué viniste a Mar del Plata? No sé. ¿A tener sexo viniste? ¿A qué más o menos. ¿A qué viniste a Mar del Plata? Ya me lo dijiste mucho eso. ¿A qué viniste? Con el objetivo. ¿Qué objetivo? De coger. No, ¿ves? No, vamos a hablar en serio. Vamos a hablar en serio, amigo. Vamos a hablar en serio. ¿Con qué objetivo viniste a Mar del Plata y renunciaste a trabajo? Porque parece que te olvidas de las cosas. Es streamer. Bien. Si vos ibas ahí, no ibas a streamear. Es verdad. Entonces, ¿por qué ibas a troller otro día? Quería ayudar al primo. ¿Qué sos ahora? No, ¿qué sos ahora, Jesús, boludo, que quería ayudar a todo el mundo? No, amigo, pero bueno, el primo ya no necesita ayuda, así que ya está. Después me deciste, tenías razón, me cansé de que me digas tenías razón. Me cansé de aconsejarte que no sigas mis consejos, amigo. Yo quiero lo mejor para vos. Nunca me escuchás. Posta, boludo. Después decís, oh, la verdad que tenías razón. Vine acá hace 7 días y la verdad que no apareció ningún stream. Y bueno, porque vos no quisiste aparecer en los streams. Porque vos sos el que se va a coger a una mina que está repateada. Vos sos el que se eso tira. Fue una vez sola, amigo. Bueno, pasó, fue un día. Es que hay pocos días. Te estás portando muy mal, amigo. Y el chat lo sabe, amigo. Sí, amigo, hay que retarlo, amigo, porque si no, no entiende, amigo. Hay que retarlo, boludo. Se siente el vapor. Hay que retarlo porque después me dice, perdón, tenías razón. No me basta con un perdón, tenías razón, ¿me basta? El plato roto ya está roto. Claro, boludo. Después se queja, boludo. ¿Entiende que renunció al trabajo, boludo? Tipo, es cuando más la tiene que traijardear. Tipo, Pato la traijardeaba más cuando laburaba, boludo. Literal. Pato, cuando laburaba siendo monitor de gimnasio, hacía más contenido que ahora. Y ahora que renunció para hacer contenido, no hace nada. Es como que está en un... relax. Chicas, tenemos auto en Alem. Chicas. Estacionamos en Alem, no quiero decir nada, pero... Chicas. Che, vamos, música, acá más se acercan. Re pisado, viste, como lo que estaba en el sillón ahí. Sí. ¡Se siente el vapor! Ey, las chavalas, ¿dónde están? Dale, a mí me prometió mujeres. Ah, ¿qué te pasa? No te el calmante. Pero, amigo, no, dejame el calmante acá. Sacá la caja. Sacá la caja. ¿No te das cuenta que la caja ocupa espacio, boludo? Amigo, mire. Como el loot de Minecraft, amigo. Amigo, mire. Tenía en la riñonera la caja de calmante acá que le ocupaba un montón de espacio. En vez de guardar solamente esto. Tenía la caja que le ocupaba todo el espacio. Guardás la cajonita ahí y te lo tirás. ¿Una pregunta? Sí. ¿Te puedo pedir una foto? Mi novio es tu fan. Obvio. Mi novio es un fan. Yo le saco. Dale. Gracias. Qué potros. Fue muy raro, amigo. Sí. Mi novio es tu fan. Pero ¿por qué se sacamos una foto? ¿Por qué se sacamos una foto ella con vos y el novio es el fan? Amigo, fue muy raro. Che, ¿puedo borrar las cosas? Qué potros, dense un beso, a ver. Puta, no. Fue raro, no te voy a mentir. Ten en cuenta, bebé, que la estoy pasando bien. Capaz que lo hizo para presumir, tipo, para decirle, capaz. Mirá con quién estoy, gordi. Ah, mirá que te cago con este, ¿eh? Ah, en Habana, podría comprar una alfajor a mi familia. Re que mi familia viene mañana. Gente, mi familia viene mañana a Mar del Plata. Amigo, en ese hotel está lleno de menores. Ese no sé qué es un hotel de una empresa, debe ser. No, es un spawn de menores, literal. Vamos a comer un helado. ¿Están por un cañoli? Yo los acompaño. Bueno, vos no comés, ¿no? Sí, me compro, no gente. Plata, ¿me compro un cañoli o una hamburguesa? Bueno, no hay nadie, la verdad. Literal. Sí, comete un cañoli. Una hamburguesa vamos a estar mucho tiempo, amigo. Sí, de verdad. Me va a consumir troleo. Tiempo de troll. Yo el helado, no fue. Lo compartimos. Un cañoli. El cañoli no falla, amigos. ¿Cómo para? Encima después no vuelve. Carbohidratos, amigo. Pásame el celu, que tengo la plata ahí. Como que ahí está la falencia. No siento el vapor. Mira, gente, ¿cómo lo compro? Ese nunca falla, ¿no? No, ya me cansé de comer ese. ¿Qué? Ah, me asusté. Para mí hay que comprar el alfajor, amigo. El alfajor no lo comimos nunca. ¿Qué? ¿Un alfajor eso? Perdón. Te antojaste. Para mí es este. Yo voy a comprar este.
Uy, ese también es nazi. Ya lo probé yo. Dale, comprate, compramos dos y lo compartimos. Ese, el crocantino con mousse de chocolate. Mousse de chocolate. Y yo lo compro el alfajor helado crocante de dulce de leche. No, el alfajor helado. ¿Cuál dice el chat? Este, porque este ya tiene crocante. Es verdad, el alfajor helado. Hay que pensar. Man. Ay, fila, me voy sin fila. Este es la. Todo respirado. ¿Dónde está el plus? ¿Dónde está? Igual sí. Ah, en la re fila para comprar un cañón, amigo. ¿Helado de leche no querés? Uf, ahí. Oh, ¿hay helado de leche sola? ¿Esta es la fila? ¿Tú pasaste la fila? ¿Cómo? ¿Tú la fila? ¿Cuánto está la fila? No, no. Ah. Disculpe, ¿estás en la fila? Sí. O sea, acompáñenme en la fila, loco. Grande, Uriel Racing Club. Che, ¿me van a acompañar en la fila o qué onda? Yo estoy en la fila, amigo. No, amigo, a mí me da vergüenza hacer la fila. Yo estoy haciendo la fila como. Ah, ahí toca el hidrato ya. ¿De dónde recarajeanos se sale? Che, hoy vemos Spiderman. Alto plan, ¿no? Y es bueno. Tommy, ¿te puedo pedir un saludo por el cumpleaños? Me llamo Lautaro Negri. ¡Feliz cumpleaños, Lautaro Negri! ¡Te amo! ¡Soprame la vela, gato! ¡Grande, Lautedesco! ¡Te amo, rey! Vamos a comer un cañoli. Nuestra previa gente es un cañoli y dulce leche. ¡Hola! ¿Todo bien? Todo bien. ¿Tenés la mano mojada, amigo? ¿Todo bien? ¡Ah, qué rico! ¿Me puedo sacar una foto? Obvio. Dale, ¿qué onda, gente? Dale, dale. Hola. No se colen en la fila, estoy yo. Pará, quiero salir. A ver, yo también quiero salir. No, pero estoy bien. Quiero salir en streamer. Joder. ¿Vamos a sacar la foto? Hola. Si era amigo de amigos, es un chico. Che, ¿y si conquistamos en la alegría de Italia? Sí, dale, no hay ningún tipo de drama. No, no soy TikToker. ¿Querés que te grabe? Streamer. No, los TikTokers acá afuera. Ea. El TikToker hace videos cortitos de 30 segundos, 15. Yo hago videos de 10 horas. ¿Qué tal? Estoy hace 4 horas. 4.800 están viendo nuestra conversación. Bueno. A lot of people. Me debo estética dental. Ah, ¿haces de dientes? Sí. Mira, yo tengo los dientes bien. Divinos. ¿Sí? Pero mejor sí, tendrías. ¿Ah? Si te atenderías en serio. ¡Claro! ¡Está rápida! Te estoy tirando el plug. Que viento. Claro. No, igual los blancos no sos? Me gustan. Yo soy de Nordelta. Ah, no soy de Terraza. ¿Qué? ¿Terraza? ¿Qué es Terraza? Un poco mayor, me parece. Sí. Le va todo, le va todo. El próximo capítulo. ¿Vos de dónde sos? Soy de Rosario. Ah, yo soy de Rosario. Soy de Rosario. Yo soy de Rosario. Atendete ahí. Me voy a atender ahí. Si yo me quiero atender acá, ¿qué hago? ¿De Rosario Central o de Newell? Todavía. No, yo soy de Racing. Nah, anda. ¿Cómo que de Racing y de Rosario? Es la única persona de Racing en Rosario. La primera vez que conozco una de Racing. Disculpame. La primera que conozco. De Racing y de Rosario. Mirá, es que no vale, no. El helado que te iba a comprar no te lo van a. ¿Por qué? Te portaste mal. ¿Por qué? No, me porté re bien. Te portaste mal, bro. Le tiré el plus, le dije, tenés que tirarlo. Te portaste mal. Yo sé que lo puedo sacar a poco más. Obvio. Dale. Amiga, no, 4.500 personas también. Y la gente de Tea. Gracias, gracias. Nos conocemos. Pues, pero ¿cómo vamos a tener que hacer? ¿Cómo? Queremos ir, pero no tenemos nada. Plata. Capaz que vamos, capaz que no. Lo confirmaremos mañana. Bueno, muy bien. ¿Qué venimos? Por ser. Chao. Yo estoy acá todo enero, me quiero morir. Y la gente está viendo esto, este minuto. Hora, hora. ¿Cómo te llamas? Sí, hola, hermoso nombre. Gracias, gracias. ¿Ya te puedo pedir? Cuando quiera. Te pido un alfajor helado dulce de leche. Pero cante sin. Sin crocante. Que está bañado. ¿Y vos qué querés? El crocantino. Ah, dale, amigo, dale. El crocantino. Amiga, no había. ¿Algo más? No, no.
2000. ¿Cuándo? 2000. ¿Cómo? ¿Cómo me copo? Son 2000, me tenés que pasar 4000. 6000 en teoría. ¿Me entendés? Che, voy a pasar a 4000, ¿eh? De lado. Corre cagado. ¿Cómo? Queremos hacer una pregunta, pero no es mío. ¿Eh? Sí, es mi amigo. Lamentablemente es un trabajo. Igual tengo otra cosa. Hay que replantearse la vida. Ahí te pagué. Los más 25, ya llegamos tarde. Ella tiene 27. Una machuca, machuca que se levanta que se va a dormir. Gracias a vos. Por lo menos filmalo y hacerle propaganda a la galería. Siempre, siempre. Venimos todos. Yo quiero que mi foto esté ahí. Ey, sería todo. Yo quiero que mi foto esté ahí. ¿Cómo hago para que mi foto esté ahí? Por lo menos que le conté ahí. Claro, ey, loco, ¿qué cuesta? Sí, con el cañoli. Mirá, ¿quiénes son estos? ¿Y quién me da? ¿Y quién me da de lado? Yo te lo doy. ¿Qué querías? ¿Qué querías, amigo? Ahí es. Ah, ok. Ah, mira, no sé. Está buena. Hola. Te pedimos un alfajor helado dulce de leche y un... No, un corvo. Un canal, ahí se pruebe nuestro super San Mayor. ¿Dónde lo puedo probar? Y otro canal. ¿Comprándolo? Para canal y medio. Ah, no, pero ahí se pruebe. Capaz que yo te voy a probar. Ah, uno blanco. No, uno blanco y uno de ustedes. Hola. Me dijo que puedo probar el super San Mayor. Pero es super. ¿Qué diferencia hay entre San Mayor y el super? Es que te lo da super, mamá. ¿Pablo? ¡Uh, está buenardo! Siento su chupo helado. Muchas gracias, amigo. Perdón, ¿cómo lo decías? Vamos, fuera, amigo. ¿Cómo es tu usuario en Twitch? ¿Lo buscamos? Tomás Masa. ¿Masa? Con doble Z. Ok. No, gracias por mí, mejor. ¿No? ¿Hace más los dientes? No, no. Yo porque nada. Puedes comerlo tranquilo, siempre y cuando después te cepillas antes de irte a dormir. Claro, por favor. ¿Con qué? ¿Cuál es la mejor pasta de dientes? Ninguna. ¿Ninguna? No, con ninguna. Pero si 9 de cada 10 dicen Colgate. Claro. ¿Porque les pagan? Ah. ¿Vos cuál me recomendás? Toda pauta publicitaria. Tirá una artesanal. ¿La más barata? La mía. Toma. La que te dé canje. Vos ahí agarrá. O sea, claro, canje. Hubo una apuesta por Messi. No me filmes, a mí no me interesa salir. ¿Hubo una apuesta por Messi que estamos con los pelos de colorado o pinta la onda? No, 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 porque me gustó o me queda. Bien, viste que hay mucha apuesta hoy en día. No, pero esto porque me queda bien, me queda mal. No, 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 me, para me nada. El color. No. El niño de rosa. Yo no quise decir eso. No, vos, el niño de rosa. Ok. Si me queda más, me lo sé, los ¿el público va creciendo o va decreciendo a lo largo del streaming? Y ahora crece. Crece porque está el alfajor. O porque estás vos. Ah, bueno. Puede ser a ustedes, perdón. Rosarinos. Porque somos rosarinos. También puede ser. Rosarino Garpa. Y trabajamos en... Por eso. Ah, ¿son todas? Sí, todas. Trabajamos en... CDO. No me acuerdo. Hashtag... Osde. No, arroba, mira. Arroba. Osde. No, ¿qué Osde? Osde es una poronga. Yo trabajaba en Osde. Yo tengo Osde. Osde. Alguien había tirado Osde. Yo tengo Osde. Por eso. No. No va más. Che, está rico también. Por las dudas. Vos acá, mientras voy comiendo más, me gusta más. Facultad pública. Wow. Tenía un poquito de leche de acá. No, no. Te saca mi amigo un toro. Igual eso de agarpar más. ¿No? ¿Cómo te ven querés sacar ese leche? ¿Estás de vacaciones o estás trabajando? O sea, vos ahora estás trabajando en este preciso instante. ¿Cuántos streams haces al día? Uno. ¿Este solo? A la noche. El del 27 de enero. 10 horas, dijo. Uno de 10 horas. Yo trabajo 10 horas, sí. Eso es explotación, un trabajo 8 horas. Con razón tenés el palito, si no sería muy incómodo. Nosotros somos los amigos. Ahora lo tengo, antes no lo tenía. ¿Te dan ganas de ir al baño? Y IRL baño. No, TikTok. ¿Es el Rosario también? Me gusta esa rama. Me grabo en el baño. Un videito. Claro, cagando. Más cortito. Más gordito. Por ahí necesitas un poco de producción en esos segunditos. Tengo mi marca de ropa y tengo una empresa. También, sí.
O sea, hay gente que esto no lo considera un trabajo. ¿Es medio no, pero es sumamente respetable si vos lo consideras tu trabajo. Claro. Pero yo también tengo una marca de ropa. ¿Qué marca? Franquillo. Shark. Sí, Shark. Y también tengo una... Es muy rico, por favor. Una empresa de entrenamiento. Donde doy planes de entrenamiento y alimentación. No, no me pago. O sea, yo ya no lo manejo más. Yo tengo empleados que lo hacen. Ah, bueno, bien. Mira, ya tenés la vida hecha con tan solo 23. Ojalá tuviese la vida hecha. No, es como... Es todo de hobby igual. Está muy bien. Pero sos de tener muchos proyectos. Y así la vida, si no es aburrida, ¿no? No, está muy bien, ¿no? Te felicito, te felicito. La gente puede apoyar. Y yo me quiero atender en Buenos Aires, ¿cómo no puedo? Yo atiendo en Rosario igual. Es muy rico tu trabajo, ¿no querés? No, gracias, paso. Y ahora toda la noche... ¿Salen hoy? Salen. No, no, estamos por ir a dormir. Nunca corta. Me comí un palito. Te comiste el palito, lo vi. No, busqué nuestro nombre ahí porque en YouTube debe haber. No mires. Hasta cagando. No, no te mires, tranquilo. Está todo grabado, es como Gran Hermano. Qué buen clip. Es como Gran Hermano. Se baña y se felice. Sí, bancame. ¿Querés que te lo sostenga? Yo está. ¿Vos sos el que juega en Boca? No, amiga, pará. Si no salí un momento de fama. Está sucediendo. Yo quiero ser como el acuario, quiero ir leyendo los comentarios. ¿Vos querés a lo mejor? Quiero ser acuario. ¿Quién juega a lo mejor? Alguien conocido, ¿no? Si él no tiene mi edad. No debe haber nadie que me conozca. Tiene dos, tres. Él es de Rosario. Ah, ¿vos sos conocido? Sí. ¿Cómo te llamas? De Instagram. Mica. ¿Mica te llamas? Mentira. Tengo cara de Mica. Puta. ¿En serio se llama Mica? Sí, boludo. Odio su nombre. ¿Vos tenés novia? Y no es el mejor nombre. No. Sí, ¿cómo es la vida de una persona que está 10 horas streameando? Tipo, tener relaciones. No digo relaciones sexuales, tipo, relaciones. Una cita. ¿Y puedo tener una cita ahora, ya después de ese momento? ¿Dónde era? Ahora. ¿Y en la cita se filmaría? ¿Apagás? No, la filmo. Ah, pero tenés que preguntarle a ella si quiere salir. Oh, claro. Y ahora, mirá, estamos en una cita. ¿Esto es una cita? Un gusto. Ah, no, pero estás todo lleno de leche. Pero vos me tenés que querer como soy. Te quiero como vos sos. Vos lo conociste a ti, no tenés que quererte. Sí, me gustan los callos de todos los pesos de la vida. Me la vivo en el gym. Se nota, igual me gusta. Está muy bien. No, pero no me saludaste. ¿Pero qué hago con esos dos dedos todos sucios? Medio raros. Me gusta. Tomás me llamó. Bueno, Tomás Macro. ¿Cómo es tu apellido? No lo puedo saber. No lo puedo decir, ya es demasiada info. ¿Por qué no lo puedo decir? ¿Por qué? Mi odontóloga no me dejaba comer helado. Tengo necesito una cepillera, tengo toda la boca. Lo que importa es cepillarte los dientes después. Antes de irme a dormir, apenas te levantás, media tarde, antes de comer, después de comer y antes de dormir. Yo me cepillo los dientes. Muy bien, después cada comida sería bien. Sí, una cepillada. ¿Cómo era la canción? ¿Te acordaste? En círculos. ¿En círculos? Che, hice una servilleta en serio. Papel, bolígrafo, papel. Mira que este es el tuyo. La gente quiere sus Instagrams. ¿Vos usás Instagram o Instagram ya no va? No, sí, yo lo uso. O sea, lo que más uso igual es YouTube y Twitch. ¿Subís fotos o sos de los que no tienen ninguna foto en Instagram? No, o sea, subo fotos cada mucho tiempo. ¿Por qué no se usa más la foto en Instagram? Claro. Sí, pues ya nadie sube. No se usa subir fotos al feed. Yo cada tanto subo fotos. Yo no uso mucho Instagram. Claro. ¿Para qué vas a subir algo si estás todo el día acá? Claro. Claro. No tiene sentido. Si te quiere ver, que se prenda, loco. Yo solamente sigo a la gente que me interesa. Bien. Mica, Conte. ¿Mica? Pisí, Conte. ¿Y vos sos tuyo? Dame dos días en Rosario y ya te averiguo todo. Ya te lo he investido. ¿De qué barrio sos? Claro. ¿Dónde estamos? ¿Clara? ¿Sí no vas? Cerca de la cancha yo. Él es Pato. Gracias, Pato. ¿Pato, vos streameás también? No, yo no. Pato renunció a su trabajo para ser streamer. Justamente con eso. ¿A su trabajo? ¿Renunció al trabajo para streamer y desde que llegó a Mar del Plata? No, yo no streameé. Está bien, necesitas un tiempo sabático. ¿Cuándo renunciaste?
¿Y quién mierda me empieza a pagar? Sí, a tenés que empezar. No, no, pero vos no tenés que hacer. No podés hacerlo por la plata. Si renuncio al trabajo y me pongo a streamear, claramente va a ser por la plata. ¿Podés streamear? Podés streamear tu laburo. Vos te podés deber a tu público. ¿Dejó un agutito? Dale. Enorme. Mirá el look de la ceja de Raúl. ¿La de él? ¿La de él también? Vení, vos que le pedís una foto. Me estoy sacando una foto a mí. Yo quiero saber de dónde lo conoces. De Twitch. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Cretina! ¿Qué mierda es Twitch? ¿Ustedes ven las 10 horas de él streameando todos los días? Luego cuando está con un Nature, va. ¿Estás en el depto con él? ¿Qué? ¿Estás en el depto con él? No, chica, esto no es japonés para él. ¿En el depto? Estamos en una casa. ¿Ustedes están en un depto? No, no. ¿Qué me gustaría ser lindo? ¿Qué te estás tirando facha hace media hora, boludo? ¡Es lindo! Ni yo me hago lindo en la cámara. Está por pasar su usuario de Instagram, te das cuenta. Te está robando minutos de publicidad. ¿Querés pasarlo? Mira, mira, está botando el bíceps. ¡Está botando el bíceps! Está así. A partir de mañana nos vamos a dejar la profesión de odontóloga, nos empezamos a dedicar a ser streamer y tenemos un primer evento mañana. Te filmamos todo mundo y solo uno. No, no solo de yo. Ah, lo siento, cariño. Te robó un video. No me puedo robar el laburo, guacha. Así que, bueno, ¿te parece que esa es la idea? Lo podemos hacer como una colaboración. Ah, sí, podemos hacer un featuring. Un featuring. Me encanta. Me sirve, me sirve, Clara. Pero, ¿cómo se va a llamar su canal o tu canal? Las odontólogas. Mary Popper. Mary Popper. Esa era, era la que volaba con el paraguas. Claro. Mary Poppins. No, Popper. Ah, Mary sí, Popper. Pato, tenés el lado de la boca. Se me aventó el chocolatazos. Sácatelo, bro. Amigo, agarrate una cebolleta y sácatelo. Yo me retiro. Creo que brazo. Te quería comer la boca. Y sí, no lo entendí. Bueno, chao. Chao, chicos. Chao. Nos vemos mañana en Solomon. Sí, la conga. Sí. ¿Qué hay que aprender? ¿Qué? Hay sí, aprender. Te veo ahí. Y te voy a seguir en Instagram. Odio Rey. ¿Tenés facha? Gracias. Nashi. A ver, pasame el celular y quiero ver quién era. Creo que la conozco. Vení. Ya, quiero una foto con Pato. Sácate, sácate. Una foto. A ver, dame el celular, amigo. No toques. Dame mi celular ya. En medio ¿Cómo era el nombre? Mica. Mica Bicicante, dijo. Mica, boludo. Amigo. Vos llegué a 30. Mica Bicicante no era la que estuvo en combate. No, no lo uso para que. No. No, si son de Rosario, no es humana la tele ni pedo. Creo que una la conozco. Una de la hermana bajando la mía. Ey, me pasás mi celu, amigo, dale. ¿Cómo llamas? No, nunca lo pillo. Mica Conde. Por ahí más grande sí, pero no. El tema es que no quiero ser más grande. O sea, yo quiero la está más grande que el siento, ya te parece que yo te imaginaste más grande. Vos nunca viste un culturista en persona. No, gente, ¿cómo era, boludo? Ustedes tienen que sacarla. ¿Y los cubos? Mica Besona. Todos son de Loma. Mica y un bajo Besona. Mica punto de zona. No, ustedes tienen que sacarlo. Este pibe tiene todo tu video visto. Bien, es un capo. ¿Cómo era, amigos? Nadie lo sacó. ¿Streamer vos? Streamer. ¿Streamer? Sí. ¿Cómo te llamás? Tomás Massa. Un gusto. No sé, no me conoce nadie a mí. ¿Cómo no? No. ¿Cuántos seguidores tenés? Pocos. No, no, ¿solo no, para la gente? ¿Cuántos son pocos? Cuídate, bro. Y no sé, 10 personas, no me sigue mucha gente. Ah, ¿cómo 10 personas? A mí que no tengo nada me siguen. Bueno. Sí, tal vez tenés que empezar con la gente. Sí, 100, amigo, olvidate. A vos mismo, ¿cuánto? ¿300.000? No, no, no. Yo soy el guardaespaldas personal de él.
¿Ya tenés guardaespaldas? Sí, mirá. Ey, yo también soy guardaespaldas, ¿qué pasa con mis bombas? Él también es mi guardaespaldas, pasa que bueno, no le hicieron efecto. Es que vos sos especialista en artes marciales, yo intimido a la gente. Yo tengo un fierro acá. ¿Pero por qué tienes que tener guardaespaldas? Porque tengo... Gente muy envidiosa. Tengo gente que me quiere matar. ¿Cómo era lista la gente? Ah, amigo, yo pensé que era posta mi cabezona, boludo. Gracias, Vico Cubito, por la suscripción. Mi camuta. A ver, pará. No, pará, a mí me retrolearon, amigo. Una era clara con muchas A. Ah, así no lo sacamos del pedo. Ahí pasó. No. Mica Conte. No, están poniendo cualquiera. Mica Jeta. Tomá, te tengo que filmar. Mi hijo está re loco. A ver. Decile, mandale un beso, un beso, no sé cómo dicen ustedes. Una creatina. A Cami, Belu, Santi y Bartán. Ok. Escuchá, Cami, Belu, Santi y Bartán. Cami, Belu, Santi y Bartán. Y Manuela. ¿Y el perro? Pará, yo te voy diciendo. Dale, dale. Pará. Pachi, Lachi, Nachi. Le mandamos todo, le mandamos todo. Pará. Santi, Bartu, Cami, Belu. Ponete guardaespaldas, todo. El guardaespaldas se pone también. ¿Cómo eran? Vale. Cami, Belu, Juan. Hola a todos. Cami, Velus, Santi, Rafi, Juana, Bartán, Manuela. Y Tomás. Los quiero un montón, les mando un saludo acá con Franquillo y con mi guardaespaldas personal. Aguante la creatina y nada, los mando un abrazo y felices fiestas. Y a todos Mar del Plata. Nashi, creatina. Sos genio, chabón. No, ustedes. Oye, rey. Ven ahí, pa. Obvio, nos vamos. Sí, lo reconoce. Ven ahí, gracias. Hola, lindo, ¿cómo estás? Ven ahí, gracias. Un saludo. A ver, Kiro. Encontré esta danesa guacha, amigo. Te juro que estoy craneando, pero no me acuerdo la fecha. Che, chabón, te conocen todos a vos. Ya la encontré. No. Pasás por la calle. Saluda a todo el mundo, hermano. No, no me conoce nadie. Chino, sacamos una foto. No te conoce nadie. Si pasaron cinco personas, te saludan las cinco. Por eso, yo no, estoy en odontología. Pero vos no me saludás, ustedes no me saludaron. Bueno, pues yo tengo... Bueno, mucho gusto, me llamo Alejandro. Yo tengo 50 años, flaco. Hola. Sí, pero streameando. Yo soy el nuevo Tinelli. Pará, ¿estamos saliendo en vivo, no? Sí, estamos en vivo. Che, ¿cuántos seguidores? Son muchos los seguidores. Y ahora también ando 6.000 personas en stream. 6.000 personas. Me están mirando 6.000 personas. 6.000 personas en cuero en la computadora. Hola, Gami. Hola, Belu, las quiero. ¿Qué le dirías a las 6.000 personas? Bueno, están pasando Mar del Plata. Muy bien. Muy bien. Excelente, acá con amigos. No se pierdan los canolis. ¿Qué son de Mar del Plata? De todos los que están acá, ¿quién es el que mejor te cae? ¿El mejor qué? ¿Cómo son las relaciones? ¿Cuál es el contexto? Mi marido. Ok. Por obligación tiene que ser el mejor que te cae. Y vos estás paviando. Estás con el mejor streamer de toda Latinoamérica. ¿Sí o no? Spring, what the fuck, bro? You are fucking Spring? Pará, tirame un par de palabras. Y él es adicto a la creatina. ¿Creatina? ¿Qué? ¿Lo del pelo? No, eso es gelatina. Es un suplemento para el gimnasio. No ve que está bueno. Él es, mira, te voy a hacer un resumen chiquitito. Él es streamer relacionado. Subió el rating o lo puedo venir. Va bien. Él era el streamer relacionado al gimnasio, a la vida. Claro, yo motivo a la gente a que entrene. Entonces, en verano, lo que hacemos nosotros es enseñarle a la gente que se puede salir de joda teniendo una vida sana. Muy bien. Lo que necesitamos nosotros. Nosotros nada, alcohol. Nosotros salimos de joda y nada, grabamos la joda. Nuestra botellita permitida de alcohol es guachas. Muy bien, muchachos. Y nada, es el contenido que le gusta a la gente: entrenar, tener músculos, conquistar sus sueños y levantar sus guachas. Perfecto, muchachos, los felicito. Gracias. Y no hace falta el alcohol para divertirse. Literalmente. No, porque encima manejamos, no lo podemos mostrar. Voy a hacer un rally. ¿Cuántos años? Yo 22. ¿Y vos? Yo 20. ¿De dónde son ustedes? Yo de Rosario, él de Capital. ¿Y el de guardaespaldas? Yo soy de Capital. ¿Lo contratamos? Él es de Porredón, yo soy de Villaluro.
Eso es Villaluro, yo también. ¿Conocen Villaluro? ¿Dónde son ustedes? Yo en realidad de Ciudad de Lavi, trabajé en Liniers toda la vida. Conozco Ciudad de Lavi, mi hermano. Ahí está. Yo Saavedra. ¿De Saavedra? Yo Rosarino. Es re lindo ese lugar. Mi sueño era vivir ahí cuando era chico. Yo iba todos los días en bicicleta a mirar las casas por Devoto, Urquiza. Porque yo era de Flores. Realismo, dos familias de Devoto. Y nada, ahora vivo en Nordelta. Ahora vivo en Nordelta. Sí. Nordelta, revolución. Los sueños se cumplen. Muy bien, muchachos. Con esfuerzo. ¿Miradores? ¿Qué? En Nordelta, ¿en dónde? En Santa Bárbara. Ah, mira. Para arriba, ¿eh? Y falta mucho, falta mucho. Y falta, hay que vivir en Miami. Hay que apuntar ahí. Muy bien. Ay, qué lindo. Quiero buscar a la guacha esta, boludo. Creo que no es, porque estudia, dice que estudia psicología, ¿eh? No, acá está. La Lara Polwaski. No, pero esta es otra, esta es Lara Polwaski. Pero es esa porque es odontóloga. No, pero esta era otra, no es la Mica. Yo quiero la Mica. Mi cabezona, hola, soy yo. ¿Qué? Esa que spamean creo que no es. Esa no, porque es el color. ¡Hola! ¡Ey, bajá, dale! ¡Bajá! Somos tipo mariachi. ¡Bajá, pero bajá con un par de guachas! ¡Bajá! ¡Bajá, cabo, bajá! ¿Qué? Nos vamos. Yo no me quiero ir si sale en lista de esa guacha, amigo. Era muy hermoso, amigo. Te puso... Gente, hay que encontrarla. Esta es una. Ah, esta es la estética. Este es el centro de estética. Busca Mica. Claro, voy a poner Mica acá. Mica. Tenemos, mi cabeza explota. Es la primera, ¿no? No, no es esta. Mi cartero, Mica Casiorna. No. No, nunca la voy a encontrar. Mica López. Chao, chicos. Chao, nos vemos. Buenas noches. Chao, los quiero. Mi. No está, boludo. Mi López. Y puede ser con K. A ver, Mica con K. No, Mica con K. ¿Puedo mandarle un saludo a Arián? ¿Te mandamos? Arián. Ahora. Arián, chupame bien los dos huevos, la concha de tu madre. Te amo. Dale, gracias. Hey, rey. Para la guacha loca. Donde más te guste. Loca. A ver si está en la boca. Che, hay que encontrarla, amigo. Vica Viconte. A ver. Mica y un bajo. Viconte. ¿Será esta? No, esta no es pelotudo, mirá lo que me estaba dando. Micaela.contear. Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien vos? Todo bien. ¿Qué onda? ¿Van a salir esta noche o no? Y puede ser. Bueno, a la conga. ¿A dónde? ¿A la conga? Puede ser, sí. ¿Se pone lindo ahí, no? Y va a estar piola, sí. ¿Va a estar piola? Sí, va a estar piola. ¿Es al lado de Sansara, vale, el mute? El mute. Está en mucho control. ¿Qué? Hay mucho control. Sí, hay banda de control ahí. Sí, hay aquí por adentro. ¿Taxi? ¿Qué? ¿Taxi? ¿Cómo? ¿El taxi? No, en auto. ¿En auto? Sí. ¿Vos no consumís alcohol? No, en auto por alcohol. Nosotros estamos recogidos. No, no. ¿Ustedes de dónde van? No sé, queríamos ir a Sansar o... Ah, Sansar a Batapiola también. ¿Batapiola? Sí. ¿Qué haces, maestro? ¿Qué haces, rey? ¿Todo bien? De arriba vengo. Sí, me acuerdo de vos. Escuché un... Cratina, de arriba. ¿Qué hace? ¿Está grosso vos? No, vos estás grosso. ¿El hombro ahí marcadito? Vos estás marcadito, loco. No, estaba ahí por dormir, escucho un... ¿Cómo boom, dormir? Si decís arranca la noche. Loco, yo tengo cositas que hacer. ¿Qué? ¿Vas a coger? No. ¿Qué onda en ese hotel? ¿Hay mucha gente? ¿Mucha juventud? Bueno, está lleno de música, ¿no son? Tengo que ir a dormir, tengo una cosa mañana. Pero no nos dejan dormir, loco. Y de nada escucho un cratina fuerte y digo, no, está acá. Prendo stream y está acá, loco. Sí, viene ahí. ¿Qué haces? ¿Cómo te llamás? Agustín. Un gusto, amigo. Tomás. Un gusto. Un gusto, vas a ver. Un gusto mío, amigo. Loco, lo tenés que abrazar con ganas. No, loco, están enormes las conchas.
Vos también estás gigante, amigo. Mirá tu. Vos sos tres. Y Jason. Estás así, boludo. Estás de punto justo de cosecha, vos. Tenés la testosterona al palo, ¿no? Ojalá, boludo, ojalá. Se te para la pica por cualquier cosa. Es el momento perfecto para entrenar, amigo. Sí, literal. Pero... Sí, literal, sí. ¡La encontraron! ¡Oh, God! Pasa que recién vimos una guacha de la hermosa. Sí, te vi ahí arriba agarrando un intram. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mika B, a ver. A ver. Bueno, loco, yo me voy a dormir. ¿Estás a dormir? Un abrazo, amigo, descansa. ¿Qué sueñas con los angelitos? Dale, vos que sueñas con esta mía. Ah, quiero ver a la guacha. Mika B.B. No, capo. Ah, pero me pasó cualquier cosa entonces la guacha. ¿Puedo encontrar? Odontóloga. La sensación. Esta es. Pero me pasó cualquier cosa entonces la guacha. ¿Usted dice que me mintió? Sí. ¿La sigo? Mandale, a ver. Decime cómo, a ver si tengo solicitud en. Mika B.B. A ver, yo la sigo. ¿De dónde la sacaron igual? No tengo ningún seguidor en común. Qué raro. Sí, me mintió. Es que primero me dijo Mika Viciconte, me dijo, ¿no? Bueno, tal vez entonces sí. No es Mika Viciconte. Mika Viciconte es una mina que está en combate, boludo, mirá. Esta es Mika Viciconte. Esta es Mika Viciconte. No es odontólogo, amigo, está re pegado. No es esa. A mí están fallando cualquier odontóloga. Yo no tengo ningún seguidor en común con ella. Y no, ¿cómo tenés un seguidor en común? Es Rosario, amigo. Cualquier persona de Rosario posta tenés un seguidor en común. Es más grande que vos. Pero amigo, mucho más grande que vos. Tipo, tenía 30 años fácil. Igual estaba muy linda, Creo que hay una que es hermana mayor de una que conozco, pero no me acuerdo el apellido para uno. ¡Oh, casi te caes! ¿Esa cuánto tiempo? 16. 15. Tiene 15. Esa tiene 14. Sí, son re menores. Esas van a Nevermind. Full, está diciendo. A Nevermind. Bueno, ¿vamos a caminar? Estoy para una Monster. ¡Para la guacha loca! Besita en la boca, loca, loca, besita en la boca. El stripper. Para mí es esa, yo ya le mandé la solicitud. Literal. Tú me dices, te hago si vamos juntos a la conga. ¿Qué? Ahora ya. Si vamos juntos a la conga. Oh, que no espere, amigo. Estamos haciendo cosas. Yo voy a ir cuando vaya Bruno, amigo. ¿Vamos a comprar una Monster? Allá. Vamos a comprar una Monster, Pato, dale. Sí, dale. Vamos a comprar una Monster. ¡Chao! ¡Chao! I want to estamos haciendo el vivo, mirá. Ah, entonces siguiendo el directo. ¿Podemos tener una foto para nosotros? ¿Qué se acaban? ¿Twitch? Dale, pónganse todos. ¿Cómo hay que hacer para verte en el vivo acá? Sí, a ver, no. Tenés que poner... Somos muy rústicos nosotros. Ahí te busqué. No, pero yo estoy en una aplicación. No, tipo, tenés que poner acá, mirá. ¡Es como Kun Agüero! ¡Es streaming! Claro. No, pero no es el Instagram. Mirá mi remero. Ah, ¿no? Es internet. ¿Querés venir a la foto? ¿Qué es así? ¿Cómo que hay que hacer? Vamos, dale. A ver, ¿están todos? ¿Qué hace? ¿Están todos? ¡Anda para allá! ¡Anda para allá! ¡Ah, hay que decirlo para allá! ¡Se le viola! Yeah. Mirá, pone internet. A ver, espera. Ayuda, vos me tenés que enseñar. Ahora vas a subir los seguidores. Yo soy una vieja muy rústica. Te van a derrumbar todos los seguidores. No. Te van a empezar a seguir las viejitas. A mí no me siguen ni. Se fueron todos. Mirá, poné.�},![ Acá es.
Puedes Twitch. Ves que es otra aplicación. Claro, podés buscarlo por Google o podés descargarte la aplicación por la tenés que descargar. Se te cayó el helado. No tenés datos, creo. No, se me traba. Ok. Para ahí queda grabada, después se puede ver. Sí, igual se autodestruye en 24 horas. Ok. Santi, vos lo estás viendo, ¿no? Santi. Nos está contestando. ¿Cuántos años tiene Santi? Un beso para Santi, un beso para Cami. Y te recibe, y cuando le dijimos que estabas acá, se puso como... Mira, acá Santi se rió, mirá. No, me quedé. Santi Jadi. Y hoy estuvieron en Interlagos. ¿Qué? Hoy estuvieron haciendo carrera en Interlagos. ¿Estuviste vos? No, yo estuve en Samsara hoy. ¡Apa! ¡Apa! No tuve de joda. Esto durante el día. Pero yo me porto bien. Está muy bien. Sí, me parece muy bien. Yo estoy buscando el amor en Mar del Plata, pero no lo encuentro. ¿Y hasta cuándo te quedas? Hasta 2 días. No lo encontré todavía. Tuvimos 30 días. Tuvimos muchos fracasos, demasiados fracasos. Pero pará, están buscando bueno, el amor. Bueno, Cami, Belu, Juana. ¿Cuántos son tus hijas? ¿Son mayores? No. Son las de ellas. Tienen 16. No, no. No, yo tengo 23 años. No, yo tengo 42. Son muy chicas. ¿Podría ser su papá? Sí. No, pero tío sí. Bueno, escúchame, mañana podés ir a Cabo Largo, se pone recopado. Ah, Cabo Largo. ¿Y mañana qué? Sábado. Pasás por las playas del sur, Luna Roja es el que se pone muy. Yo era de Serena antes. Ah, yo viví ahí. ¿Y lo conocés, Luna Roja? No conozco nada. Bueno, dicen que se pone muy bien, tipo 7 para irte con algo. No sé. A vos te piden reserva, pero a vos te van a dejar pasar a segundo. ¿Por qué? Te conozco, sos famoso. No, soy famoso. ¿Vos tenés que pedir por Jadidian? Guarulo. Jadidian, Guarum, ¿qué es eso? 34. El apellido de mi marido. Ah. ¿Qué maneja eso? Papá de Santi. ¡Santi! Está mirando Santi, crack, decile. Santi, hablá, dale, Santi. ¿Estás ahí? ¡Ah, Santi, si estás ¿dónde ahí! Están ¿dónde están? Está genial. ¿Aparecen? Sí, salen todos. Santi. Mira, acá hay un Santi. Santi. Yo. Ahí está. Santi, ¿todo bien por ahí? ¿No se quieren venir para acá? Venite, Santi. Viene corriendo ahora los pibes. Estamos el hijo. Venite, estamos llenos de guachas. Venite, Santi. ¿Y ustedes cuándo se vuelven? El domingo. Ah, como nosotros. Mañana es el último día. O sea que todos nos volvemos. ¿Para Nordelta o a César? A Nordelta me voy, pero después quiero hacer un viaje. ¿A dónde? Y a Egipto. ¿Dónde estás, Santi? Sí, sí. Cerca. Sí, quiero sí, Sandy. Estamos quiero en, visitar las pirámides estamos en stream. Interactuando. Quiero el multiverso ahí, esto, las nuevas tecnologías. ¿Están mirando? ¿Qué dice Bartu? Interesante. Ahora voy, más puso Santi. No, me llamó y dice que te quiero. Pero Santi, ¿dónde está? Está hablando, mira. Están acá en el hotel. Ah, están en el hotel. Están todos los chicos juntos. ¿Están acá? No. ¿Qué? Me imagino pobre Santi en boxer corriendo hasta acá. ¡Hola, Santi! ¡No, Santi! Ya lo conozco a Santi. Ya lo conozco. ¡Hola, Santi! Santi, vos sos el famoso Santi que en Samsara estaba en el rincón con una mujer. ¡Asómense! ¡Che, saluden! ¡Vengan! ¡Ahí está Juan! ¡Hay mujeres! No, pero es la hermana, boludo. Sí, son las chicas, son las chicas. Ah, chicas. No sé el contexto. No, son las chicas, son todas de 16. Ah, me dice a mí que quería ir a Elena. Pero tenés que ser mayor de edad para que te llegue ahí. Pero Elena está en Bariloche. No, la playa de al lado de nuestra se llama Elena. Ah, pensé que le hablaba de Elena. Yo de boliche. La única Elena que está por ahí. Conocemos esa. ¡Chao! ¡Santi! ¡Come proteínas! No le dejas comer proteínas a Santi. Rompibuna es el padre, el que se dijo de la queratina del pelo. No, queratina. No le dejas tomar proteína. Si tu hijo toma queratina y proteína, va a ser un creatine boy. O está gigante. Creatine boy. Creatine boy es un team sangre musculoso que se levanta guacho y se va al gimnasio. Es decir, todo lo que queremos en la vida. Y todos callan. O sea, se te achica el pene nada más. Pero bueno, no pasa nada. ¿Para qué lo querés? Si tienes músculos. ¿O no? ¿Qué es más visible? ¿Qué más querés que...? ¿Qué el más? ¿El pecho? Yo prefiero tener un buen pecho y unos buenos brazos que tener un buen pene. Ahí está. Porque no lo usamos, lamentablemente. Bueno. Bueno, un gusto. Un gusto. Suerte, chicos. Chicos.
Chao. Nos vemos. Que encuentren el amor. Si no es acá, para Sofía y Zoe. Chao, Sofía y Zoe. Y Bartán. Y Bartán. Qué buen nombre, Bartán. Las amo. Bueno, chao, nos vemos. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, el kiosco está allá. O sea, es un bobazo caminar para allá, pero. Creo que se enojaron con el tema del pene. Sí, sí. No, y viste cuando dijo el apellido, la mujer del marido. Sí. El marido puso una cara. ¿Dónde metí mi apellido? La llamó y dijo, no, digan mi apellido. ¿En serio? Chao, no, nos vemos. No, chao. Nos vemos. Chao, chao, gente. Coman proteínas. Me miró con una cara como diciendo. ¿Pito? ¿Pene? ¿Pene? Amigo, si esa guacha. Nos vemos. Amigo, ¿qué? ¿Se asusta cuando decís pene? Como mi mamá, boludo. Es como un filtro eso. Si superan lo de que no le dé vergüenza que hablemos del pene. Tenemos que volver para limpiar a este remero. Nah, ni en pedo. Jodete. Con lengua, lengüita. ¿Qué soy ahora? ¿Tu coinor, boludo? Soy coinor ahora. ¿Con la lengua sale? Sí, sale. Sí, un puntito. Bueno, yo me voy para el lado. ¿Qué onda, amigo? No pude conseguir, boludo. Recién lo conseguimos recién para nosotros, imagínate. ¿Esto es Tiki Bar? Sí, donde vi estar pelotudo. ¿Crees que lo espiemos? Sí, amigo, yo quiero saber esta Marti Croceto. No. Yo solamente quería saber el Instagram de esa guacha, amigo. Estaba re lindo. O sea, qué sé yo. Pero bueno, ya fue. Tampoco me chupó con nubo. ¿Dónde está? ¿Te bajé que está afuera? Lo filmo. No, entró. Está bien, entró. A ver. Ahí está. Ah, no. ¿No? A ver, te lo visualizo. A ver, pará. Hola, ¿vos trabajás acá? Recién se metió un chico grandote, Thiago Olmo, se metió por acá. No, creo que sí, se metió, pues. Era que si lo decía así, parece que lo queremos cagar trompada. No. Acá no entró nadie porque no dejó que entre nadie. No, es nuestro amigo que está dentro, que tiene un problemita. Hace una hora. Pero está en el Tiki Bar. A ver. Vamos. Hace una hora. Está ahí, está ahí. Está ahí. ¿Qué pasa? Mirá cómo te haces, hijo de puta, che.